My basic philosophy to research is to ask the pig, not ask the expert, ask the pig. And so we tried to do that by doing the sorts of experiments that producers would like the information from. Cargill y Provimi lo hicieron de nuevo. Una vez más, convocaron a todos los asistentes del Congreso Ambecag de este año en Tepatitlán a su precongreso para hablar de una de las etapas de mayor relevancia en la porcicultura, la finalización. Por eso tenemos que hacer tantas actualizaciones en ese sistema de nutrición para mantenernos al día y para estar formulando a los animales de la actualidad y con los ingredientes y con la tecnología de la actualidad. Al ser la finalización una de las etapas clave para el éxito dentro de la porcicultura, en Cargill consideran que esto debe ser abordado con conocimientos, información, herramientas y tecnología precisa para obtener los mejores resultados. Yeah, you're absolutely right. There's a lot of factors that influence growth of pigs throughout the growth curve and lead to the situation at the end of this high variability in weight. Para ofrecer una perspectiva internacional, el profesor Mike Ellis, académico de la Universidad de Illinois, compartió que las variantes que se abordan en la porcicultura y la comparativa entre las diferentes porciculturas tienen que analizarse con ángulos de aprendizaje, pero con sus respectivas particularidades. It's not an easy situation. You can't make snap judgments. You can't give advice and say, use this approach, it will always work, because it doesn't work on every farm, and also the optimum changes over time. El productor, el que está en granja diario, conoce todas las variables, todo lo que puede pasar en la granja, todo lo que puede pasar con manejos, con el consumo de alimento, con la presentación del alimento, con la genética de los animales. Estas variables referidas y los elementos que deben conocer y considerar los profesionales de la salud porcina fue otro de los temas que se abordaron. What most producers that I work with in the US have done is they've developed a model of the finishing period and factored in things like floor space, group size, target weight, temperature, whole range of things. Es una herramienta que está hecha para ser compartida, ¿no? O sea, obviamente lo acompañamos por parte del consultor de Provimi, Cargill, pero toda la información y muchos de los inputs que usa la herramienta vienen del productor. Avanzar a la velocidad que se transforma la porcicultura. El objetivo de Cargill y Provimi con los porcicultores mexicanos. No solamente los animales van cambiando, van evolucionando en genética, en manejos, en velocidad de crecimiento, sino también las herramientas que tenemos para conocer el aporte en los nutrientes de los ingredientes que estamos comprando. Finalmente, este precongreso alcanzó el objetivo planteado: presentar el escenario de actualización de la porcicultura, en donde las herramientas de Cargill facilitan el quehacer diario de la producción porcícola mexicana, que dicho sea de paso, tiene un valor cercano a los $3,500 millones. Muchas veces hacemos buenos acercamientos o buenas relaciones en este tipo de eventos, pero también estamos en redes sociales, estamos generalmente visitando como consultores a nuestros clientes, a los productores, y el equipo técnico comercial también está siempre en búsqueda del contacto con los productores mexicanos.